Claro que sí. Bueno, hay un tema con Puerto Rico que ha sido dos veces seguidas subcampeón, estando tan cerca y no se ha podido. ¿Qué reflexión tienen ustedes como equipo si han conversado sobre ese tema? Pues nada, lo único que hemos dicho es que la tercera es la vencida, obviamente. Pues estamos con esa mentalidad, tenemos mucha hambre de ganar. Dame el line-up histórico de todos los tiempos de Puerto Rico, el que tú crees que debiera de ser. Puedes meter hasta Clemente ahí si quieres. Dale para allá. Wow, eso que nada, cachando Yadier Molina, obviamente. En primera, wow. Carlos Delgado, segunda Roberto Alomar. Los caballos de Puerto Rico, bro, ¿qué se siente tener ese símbolo ahí cerca del corazón, en el pecho y con la insignia de Puerto Rico? Bueno, pero primero que nada, gracias por la oportunidad. Para mí lo es todo, obviamente, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad de vestir los colores de Puerto Rico y jugar un clásico donde está el mejor talento del mundo, obviamente. Eso que para mí es una oportunidad de verdad que nunca se me va a olvidar en mi carrera y nada, ponerme un uniforme de Puerto Rico con mi apellido y mi familia aquí y los fanáticos, pues de verdad que lo es todo para mí. Brother, de los compañeros de la selección de Puerto Rico, ¿con cuál jamás te imaginaste que estaría compartiendo en el mismo equipo, no tan solo compitiendo? Pues mira, honestamente yo jugué con mucha de esta gente cuando era chiquito, eso que no te puedo decir un nombre, pero de verdad que jugar con gente que hoy día son superestrellas como el Lindor, Baez, pues de verdad que es algo muy bueno para mí, es algo que uno aprende todo, cada día uno aprende de esta gente, de estos jugadores, eso que nada. Mejor dicho, de manager, pues Yadier Molina, ya que pues todo el mundo sabe todo lo que él hizo en el béisbol. Y ahora tener la oportunidad de ser manager en el equipo de Puerto Rico, pues de verdad que es algo grande para todos nosotros. Claro que sí. Bueno, hay un tema con Puerto Rico que ha sido dos veces seguidas subcampeón, estando tan cerca y no se ha podido. ¿Qué reflexión tienen ustedes como equipo si han conversado sobre ese tema? Pues nada, lo único que hemos dicho es que la tercera es la vencida, obviamente. Pues estamos con esa mentalidad, tenemos mucha hambre de ganar. Yo digo que siempre cuando tú tienes una buena química y tienes veteranos y jugadores jóvenes que ya han jugado grandes ligas, pues eso ayuda a algo. Eso que nada, es cuestión de jugar agresivo. Darlo todo por el todo, no tan solo por nosotros, sino por nuestro país, nuestra fanaticada en Puerto Rico, y ya solo todo en las manos de Dios, que Él es quien controla todo. Amén. Bueno, y lo importante es que la están pasando bien, independientemente de la parte competitiva, porque puede ir 50-50. Veo que tenía un almuerzo fabuloso el día de hoy. ¿Qué fue lo favorito tuyo de los que les brindaron? Pues mira, yo llevo aquí desde febrero 13 y no he tenido la oportunidad de ir a un restaurante latino, o sea que siempre es bueno tener aquí comida latina, ya que ayer Machete nos pagó un food truck ahí boricua y hoy Alex Cora nos pagó una cena. Okay. Eso que nada, eso siempre es bueno. Pues yo pienso que es algo que nos mantiene unidos, aunque uno no lo vea así, nos mantiene unidos. Nosotros comemos juntos, hablamos juntos, para que cuando llegue el momento de juego, pues juguemos más relajados y en unión, que eso es lo más importante. Excelente. Bueno, pues entonces un mensaje a esos fanáticos de Puerto Rico que siguen su selección, que están viajando a la ciudad de Miami para apoyarlos. Pues como dijo ahorita, la tercera es la vencida, eso que tenemos mucha hambre de ganar. A toda esa fanática de boricua que se dé cita o que nos estén viendo en la televisión, esto es para ustedes. Y lo vamos a dar todo por el todo para obtener ese campeonato y llevárselo usted a Puerto Rico. Bueno, quédate con este micrófono y dame el line-up histórico de todos los tiempos de Puerto Rico, el que tú crees que debiera de ser. Puedes meter hasta Clemente ahí si quieres. Dale para allá. Wow, eso que nada, cachando Yadier Molina, obviamente. En primera, wow. Carlos Delgado, segunda Roberto Alomar. En el campo corto, wow, campo corto. Lindor. Ajá. Tercera base, wow. Esa está fuerte, tercera. Dale para allá. Pues tercera base ponemos a Carlos Correa. Así en los files, Roberto Clemente, Bernie Williams y... wow. A ver quién tengo otro afil. Falta uno para completar el line-up.
No, Juan González todavía. Voy con Juan González, entonces de DJ pongo a Javi Báez. Ah, ahí está. ¿Y de lanzador? Lanzador, pues tenemos a Javier Vázquez. Tenemos a... Tenemos a Berrío. Ajá. ¿Cuántos me faltan? ¿Tres más? Wow. Por lo menos uno más. Uno más, pues el closer, el chuga, el día, ya. Muchas es gracias, que es mucho, o sea, mucho caballo, es difícil de pensar, un no bueno. Todos son buenos, o que... Un drinking, como quien dice, ¿no? Gracias, brother. Dale, gracias. Y éxitos. Amén, gracias por tu tiempo. Gracias.